A mí me parece que lo que todo artista, pero en particular todo escultor, transmite con su obra es el amor por ciertas cosas. Si no hubiera un gran amor por los animales, por la vida silvestre, jamás José Sancho hubiera podido hacer las obras que ha hecho con animales silvestres. Yo lo que busco en los animales es tratar de sintetizar lo que les caracteriza, en especial a cada uno de los animales, el vuelo, la ave, el arrastrarse de las tortugas y de los... Esas observaciones es la que me permiten a mí, me facilitan acomodar los materiales que trabajo para tratar de expresar lo que es el alma del animal. Sensual de la mujer, con el cuerpo femenino, para decirlo en todas las palabras, es algo que lo ha inspirado mucho. Ahí es la mujer per se, ese torso que en un momento dado pareciera que es la mujer del momento, esa búsqueda de la perfección, pero no necesariamente física, sino digamos estética, pero también del erotismo. No podemos nosotros hablar de José Sancho sin hablar de esa carga erótica que le impone a las cosas. Las mujeres, mire, son hermosas, intuitivas, sensuales, pero hay algo importantísimo en las mujeres, y es la perpetuadora de la especie humana.